Buenas tardes, Silvia. Estamos aquí en la plaza de toros, ¿no? De Pamplona. De Pamplona, sí. Y cuéntame un poquillo. Es la organizadora, ¿no? Sí, una de las organizadoras de Colectivo Gabonal. Somos dos asociaciones, sí. San Nicolás y Gabonal. Yo soy de la asociación de Gabonal. Y este año, bueno, sí, me ha tocado organizar a mí un poquito. Pues muy bien. Llevamos ya unos cuantos años. Y bueno, este año ha sido un poquito difícil de todo, de organizar y de poner y de trabajo. Sí. Pero bueno, bien, contentos, hombre, y la verdad que la gente ha respondido bien. Si bien tenemos un aforo bastante limitado, pues sí. La gente, bueno, acude igual, espera, cumple las normas. La verdad que tenemos que agradecer bastante a los clientes que tenemos en Pamplona, la verdad. Bueno, Pamplona y comarca, que han venido y sigue respondiendo la gente. Pues muy bien, Silvia. Pues si quieres, nos vemos ya el año que viene. Bueno, pues y sí. Eso, ¿y hasta qué día estáis? Hasta el día 6 de enero. Hasta el día 6 de enero. Hasta el 6 de enero y bueno, esperemos que ya el año que viene sea otro más año normal, mejor. Más normal. Más de llevarlo. Pues muchas gracias, Silvia. Pues nada, que venga. Vaya bien, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pues estamos aquí con Ricardo desde la Plaza de Toros de Pamplona. Buenas tardes, Ricardo. Muy buenas. ¿Qué nos comentas por aquí? Pues mira, que traemos cosas de olivo, alguna pieza de boj también. Es todo artesanía, es todo hecho a mano y cualquiera de estas dos maderas es lo mejor que hay para cocina, ¿vale? Por la dureza, por la higiene, por la durabilidad, en fin, lo mejorcito que hay para cocina. Y bueno, podéis aprovechar estos días que estamos aquí en la Plaza de Toros durante la Navidad hasta el día 5 de enero. ¿Hasta el día 5 de enero estáis? Hasta el 5 de enero estamos por aquí, sí. ¿Vale? Aprovechar, tengo cositas muy interesantes, tenemos morteros también, todo olivo. Vale, incluso tenemos una buena oferta en morteros de mármol, ¿vale? Están muy bien de precio. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Nada. ¿Y estos llaveros cómo son tallados o cómo? Cuenta un poco la historia de los llaveros. La historia. Mira, vamos a ver, serían rodajas de olivo. Y luego nosotros lo que hacemos es grabarlas mediante la técnica de láser. Eso iría quemado sobre la madera, eso ya no se va a borrar. Y los personalizo, los hago prácticamente al momento y podemos poner el nombre de la persona, podemos poner aquí como veis los equipos, los escudos de fútbol, hacemos el laburu, el agustilore, en fin, cualquier cosa prácticamente que me diga el cliente lo podría preparar. ¿Vale? Y además salen económicos, salen a 5 euros. Depende que apoye los artesanos y que se vaya moviendo el tema del comercio y todo. Pues muy bien. Feliz Navidad a todos. Pues sí.